tenemos un antes y un después. Si comparamos la situación que vivimos hace tan solo año y medio, donde se vivió una crisis de inseguridad bastante, bastante fuerte, donde hubo, pues, teníamos muchos delitos de alto impacto, hubo ataques incluso a la alcaldesa, y bueno, al día de hoy se respira una paz y una tranquilidad. Las